cordial saludo para todos. Sean bienvenidos a esta emisión de CNC Noticias. A continuación, los titulares. Un deslizamiento de tierra mantuvo el departamento de Arauca sin servicio de energía eléctrica. Dos líneas fueron afectadas, lo que motivó a constantes monitoreos de ISA. Capturados los presuntos responsables del asesinato del supervisor de vigilancia a manos de miembros de una pandilla. Millonarias pérdidas registraron las empresas de carga luego de habilitadas las vías del departamento. Policía ofrece recompensa para quien brinde información que permite dar con el paradero del uniformado que desapareció durante el fin de semana en el municipio de Saravena. Concejal Felipe Medina le apuesta mínimo vital de agua potable. Presentó la iniciativa para quien sea estudiada por la administración municipal. Con operativos tránsito busca disminuir accidentes durante celebración de caravanas en la ciudad para partido de Colombia y Ecuador. Consumo de carne de contrabando va en aumento, dice Comité de Ganaderos. Falta gestión de las autoridades. Presenta las noticias, Mayra Alejandra Fuentes. Saludamos a toda nuestra audiencia en el departamento de Arauca, quienes nos siguen a través de nuestros canales aliados, Canal 5 TV, Telesarare, Fortel TV y en el municipio de Puerto Rondón. Un deslizamiento mantuvo el departamento de Arauca sin servicio de energía eléctrica. Dos líneas fueron afectadas, lo que motivó a constantes monitoreos de ISA para restablecer el servicio. Venezuela también presentó fallas y no pudo suministrar la energía. Con plantas eléctricas, los araucanos sortearon durante todo el día la falta de energía en el departamento araucano, así como Toledo y Zamoré. La prestación del servicio se interrumpió en horas de la mañana, lo que motivó a que el gerente de la entidad, Enelar, diera una rueda de prensa tras no conocerse la causa del daño. Ha informado que se ha presentado una falla entre Toledo y Zamoré y que en este momento se encuentra en un proceso de revisión de este tramo de la línea. El tramo o la revisión pues va a durar alrededor de unas 3 horas, es un trayecto relativamente corto, pero que requiere hacerse, según informa mismo ISA, en helicóptero. El temor de los araucanos se llevó a la especulación, pues todos temieron que se tratara de voladuras de torres de energía, pero preocupó aún más a los capitalinos cuando, según información de los operarios de Corpolet en Venezuela, no existía disponibilidad para poder sortear la emergencia con esta región. Sí, nosotros tuvimos desde las horas de la mañana información por parte de la República Bolivariana de Venezuela a través del Centro Nacional de Despacho que no podían despacharnos energía porque tenían problemas también de tipo técnico. Al parecer también tuvieron dificultades con el sistema de interconexión y esto ocasionó que no pudiéramos tener la energía para la contingencia. Sin embargo, quiero comunicarle a la sociedad araucana, al municipio de Arauca y a todo el departamento que tenemos un trabajo muy, muy fuerte adelantándolo con el doctor Facundo Castillo y el representante del para que se construya la línea Paz de Ariporo-Tame. Luego de más de 3 horas de sobrevuelo, los operarios de ISA, mediante boletín de prensa, dieron a conocer que el apagón se debía a un deslizamiento que afectó dos líneas. El corte de energía, según información de Carlos Gaitán de ISA, consistió en una falla ocasionada por un árbol que hizo contacto con la línea en el sector entre Zamoré y Toledo. Esta falla ocasionó una puesta a tierra de la línea y por consiguiente la salida del servicio. La falla la identificó ISA en horas de la tarde, hace aproximadamente hacia las 4 de la tarde fui llamado para notificarme sobre este hecho, informarme también que no correspondía a ningún atentado y que los trabajadores estarían tratando de reponer el servicio entre 7 y 8 de la noche del día de hoy y si no, en el peor de los casos, en horas de la mañana del día de mañana. Fueron capturados los presuntos responsables del asesinato del supervisor de vigilancia a manos de miembros de una pandilla. Faltan capturas, dice el comandante de la policía, entre los que figuran varios adolescentes. El Departamento de Policía Arauca en las últimas horas dio a conocer la judicialización y captura de los presuntos responsables del homicidio del señor Edgar Andrés Argüello, quien fue asesinado el 31 de julio del 2013 en la carrera 17-2506 del barrio San Luis y quien se desempeñaba como supervisor de una empresa de vigilancia. Se logró dar fin y lograr con el objetivo que es la captura de los criminales que han dado muerto a nuestro amigo Edgar Andrés Argüello, un vigilante que trabajaba en una empresa muy reconocida, una persona muy humilde y muy querida por nosotros los araucanos.
Fueron capturados dos personas. El primero de ellos, al parecer, el jefe de la banda de este grupo de delincuentes que se hacen llamar pandillas, Manuel Enrique Pitalúa Barón, una persona de 43 años que lideraba todo este grupo y que incitaba a un grupo de muchachos en compañía de John Darrison Durán Fonseca. Las capturas se realizaron de manera simultánea en la ciudad de Cúcuta y Arauca capital. Los sujetos pertenecerían a la banda delincuencial denominada los LP. Uno de ellos fue capturado en Cúcuta y otro aquí en Arauca. Que ellos, hay otras capturas que se vienen, otras conducciones, porque hay un grupo de menores también involucrados. Ustedes entenderán que el procedimiento con menores es diferente, sin embargo, no van a obviarse ninguna situación jurídica para que paguen por los hechos delictivos que cometieron. Según el alto oficial, se prevén nuevas capturas, entre ellos de varios menores de edad que estarían involucrados en el asesinato y que ya se encuentran identificados, según las investigaciones y el aporte de la comunidad. No hubo paga de recompensas, esto fue la ciudadanía la que está cansada de que estos grupos de muchachos que están liderados por unos mayores, por unas personas que los incitan a cometer delitos, hagan de las suyas en algunos barrios de la ciudad. Los capturados son dejados a disposición de la Fiscalía Primera Seccional por el delito de homicidio agravado. Millonarias pérdidas registraron las empresas de carga. Luego de habilitadas las vías del departamento, los conductores no salieron por temor a que sus vehículos fueran quemados. Luego de los avances en la mesa de trabajo y concertación de los voceros de las organizaciones cívicos y populares con el gobierno nacional y departamental y el desbloqueo de las vías, el gerente de Contranscarga, Freddy Barra, entregó un balance de las afectaciones que este tipo de bloqueo se representa para este gremio. Bueno, se evidencia y se ve la afectación también en nuestro gremio, ya que no ingresaron vehículos con material para las respectivas obras del municipio de Arauca. Esto afecta a más de 42 socios, a más de 57 o 72 familias, no generando un ingreso. Los propietarios o socios decidieron parar sus vehículos debido al temor de que sus automotores o materiales que transportaban sean afectados en las diferentes vías. Porque la actividad que nosotros ejercemos la hacemos de acuerdo a los cargues que hacemos, al transporte que se realiza entre el departamento de Arauca. Esto quiere decir pues que nos afectamos mucho en cuanto a transporte, en cuanto a ingresos por parte de conductores, asociados, y la empresa pues también dejó de recibir algunos ingresos. Con la parálisis del parque automotor de Contranscarga, las obras que se desarrollan en la región también se paralizaron. Esto engrosó más las pérdidas registradas. Nosotros estimulamos unas pérdidas en transcurso de como de 15 días de más de 300 millones de pesos. Actualmente en transporte de material petro para el municipio de ingreso estamos hablando de más o menos 84 vehículos entre sencillos y doble troques. Es tiempo de hacer una breve pausa, ya regresamos. Policía ofrece recompensa para quien brinde información que permite dar con el paradero del uniformado que desapareció durante el fin de semana en el municipio de Saravena. Concejal Felipe Medina de Apuesta Mínimo Vital de Agua Potable presentó iniciativa para quien sea estudiada por la administración municipal. Con operativos Tránsito busca disminuir accidentes durante celebración de caravanas en la ciudad para partido de Colombia-Ecuador. Consumo de carne de contrabando va en aumento, dice Comité de Ganaderos. Falta gestión de las autoridades. Puente Internacional José Antonio Páez. Una conexión vial encargada de comunicar a dos países hermanos, Colombia y Venezuela. Con su acto simbólico de protocolización ante el compromiso adquirido por ambas naciones, se favorecen las relaciones turísticas, comerciales y económicas. Son 167 metros que rompen una frontera natural entre Arauca y Apure. Son grandes los beneficios que trae su protocolización. Puente Internacional José Antonio Páez. Una gestión apoyada por el gobierno departamental. Es hora de resultados. Para afrontar la grave situación en salud que está viviendo la niñez, se ha implementado la estrategia AIEPI, Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia.
La estrategia IEPI le responde al problema a través de la educación del personal de la salud y la comunidad sobre cómo prevenir y atender enfermedades en niños y niñas de 0 a 5 años. Esta es una estrategia que contempla el derecho que tienen los niños a ser atendidos con calidad y calidez para que puedan llegar a ser adultos sanos en una sociedad que cada día tiene que mirar más hacia la infancia. El aporte social de IEPI es incalculable. Gobernación de Arauca. Es hora de resultados. Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, por el respeto a la misión médica. El Hospital San Vicente de Arauca realiza una campaña masiva de salud oral. Si la boca queremos cuidar, el primer molar debemos salvar. ¿Primer molar? ¿Cuándo sale? Antes de que se aflojen los dientes de leche, a los 6 años. ¿Cómo cuidarlo? Cepillándose 3 veces al día. Usar la seda dental todos los días. Asistir al odontólogo 2 veces al año. Campaña de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Hospital San Vicente, Gobernación de Arauca. Es hora de resultados, por el respeto a la misión médica. Papá, tengo sed. Ay, mijo, nos cortaron el agua. ¿Y ahora qué hago? Porque no va a la oficina del CERFA, a ver que nos pueda ayudar. Tienes razón, hijo. Yo voy para allá. Buenos días, Encerpito. Buenos días, señor Juan. ¿En qué puedo ayudarle? Encerpito, es que me atrasé con mi factura y me cortaron el agua. Y ahora no sé qué hacer para pagarlas. No se preocupe, señor Juan. Con el nuevo plan de alivio Encerpa, descuentos hasta del 100% de los intereses y plazos hasta de 48 meses. Vigencia por tiempo limitado. Aplica restricciones. Oye tú, muy cómodo, ¿no? Genial, dormir hasta tarde, esperar la comida para volver a la cama a ver televisión y mantenerte en el Facebook día y noche, ¿verdad? ¿Alguna vez has pensado que podrías estar aún mejor? Pues lo puedes estar. Conseguir esas cosas que te divierten y hacen la vida más fácil. Incluso si te lo propones, alcanzar lo que solo en tus sueños podías imaginar. Lo importante es que empezaste tomando la mejor decisión para alcanzar tus metas, estudiar. Corporación Universitaria Remington. Poder estudiar, poder trabajar. Hola, soy Fabiola Blanco López, niña Colombia. Gracias a mis papitos de las vacunas, soy una niña sana, fuerte y muy saludable. Invito a todos los papitos y mamitas a que vacunen a sus hijos. Ellos estarán felices como yo. Recuerden proteger y vacunar a sus hijos contra las enfermedades de tuberculosis, poliomielitis, difteria, tosferina, tétanos, sarampión, rubeola, paperas, hepatitis B, fiebre amarilla, neumonía y hepatitis A. No olvides llevar el carnet de vacunación. Porque todos los días son días de vacunación, acércate al centro de salud e IPS. La vacunación es una responsabilidad compartida. Vacunas al día, se la ponemos fácil. Ah, son gratis. Invitan Gobernación de Arauca, Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, por el respeto a la misión médica. Esta emisión de noticias es transmitida por el canal CNC a través de Global TV Comunicaciones y sus diferentes canales aliados en los municipios de Tame, Saravena, Fortul y Puerto Rondo. Policía ofrece recompensa para quien brinde información que permita dar con el paradero del uniformado que desapareció durante el fin de semana en el municipio de Saravena. Fue sacado por varios amigos de su vivienda. La Policía Nacional investiga la desaparición del uniformado Diego Gutiérrez Barreiro, quien pertenecería al esquema de seguridad del alcalde John Peña en el municipio de Saravena y quien fue sacado de su casa por unos amigos quienes lo invitaron a departir, según el comandante del Departamento de Policía Arauca, Wilson Bravo. Bueno, sabemos, hay un compañero de la Policía Nacional, Diego Felipe Gutiérrez Barreiro, quien el día sábado, en horas de la noche, fue sacado por un grupo de amigos de la estación de Saravena y se encuentra desaparecido. Informaciones de inteligencia dan a entender de que está en manos de los terroristas del ELN. Según el alto oficial, la institución ofrece una gruesa suma de dinero con el fin de que entreguen información que permita dar con el paradero del uniformado.
la colaboración de la ciudadanía, que ha estado muy dispuesta en Saravena, del señor alcalde, de todos los servidores públicos de esta localidad. Asimismo, estamos ofreciendo una recompensa hasta de 20 millones de pesos para la persona que nos dé información, que nos ayude a establecer la ubicación de este policía. Asimismo, se investiga si las personas que cursaron la invitación y quienes sacaron de la vivienda tendrían participación en la desaparición del mismo. Esa es una de las informaciones, de los indicios que tiene, que al parecer una mujer y unos hombres, compañeros, amigos de él, lo llamaron, lo sacaron y estuvieron departiendo por unos momentos. Eso es parte de la investigación y al parecer, pues la información que tenemos es que fue conducido por terroristas del ELN en un taxi y llevado hacia un lugar desconocido. El concejal Felipe Medina le apuesta al mínimo vital de agua potable. Presentó la iniciativa para que sea estudiada por la administración municipal. Ante los anuncios de los gerentes de las empresas de servicios públicos de Arauca en Serpa del desperdicio de más del 50% del líquido tratado, el concejal Felipe Medina presentó la iniciativa del mínimo vital, lo que permitiría a la comunidad gozar de una cantidad de agua potable para el consumo. Esperemos que la administración municipal de una manera formal presente la posibilidad del estudio para que determinemos la cantidad, la forma de pago, cómo se cubren esos costos. Se espera que la iniciativa sea analizada por la administración municipal y sea bajado para estudio de los concejales. Luego, si se pierde, ¿por qué no es posible considerar la posibilidad del sorbo de agua? Entre otras cosas, porque el consumo mínimo vital es una necesidad que está corriendo por todo el país, por todas partes. ¿Para qué? Porque intenta y propone, y nos proponemos que en el mundo se considere el líquido vital como un derecho humano, como el derecho humano al agua. El proyecto ya se aplica en distintas regiones del país, por lo que se espera el estudio de la normatividad y cómo se podría aplicar en esta región, más si se tiene en cuenta que la administración subsidia los estratos 1 y 2. Y vuelvo y digo, agua, en Serpa sí, pero no así, servicios sí, pero no así, y con eso nada más lo resuelvo para cubrir los gastos que eso representa. Es tiempo de hacer una breve pausa, ya regresamos. Un deslizamiento de tierra mantuvo el departamento de Arauca sin servicio de energía eléctrica. Dos líneas fueron afectadas, lo que motivó a constantes monitoreos de ISA. Capturados los presuntos responsables del asesinato del supervisor de vigilancia a manos de miembros de una pandilla. Millonarias pérdidas registraron las empresas de carga luego de habilitadas las vías del departamento. Policía ofrece recompensa para quien brinde información que permita dar con el paradero del uniformado que desapareció durante el fin de semana en el municipio de Saravena. Concejal Felipe Medina le apuesta mínimo vital de agua potable. Presentó iniciativa para quien sea estudiada por la administración municipal. Con operativos tránsito busca disminuir accidentes durante celebración de caravanas en la ciudad para partido de Colombia-Ecuador. Consumo de carne de contrabando va en aumento, dice Comité de Ganaderos. Falta gestión de las autoridades. El Hospital San Vicente de Arauca realiza una campaña masiva de salud oral. Si la boca queremos cuidar, el primer molar debemos salvar. ¿Primer molar? ¿Cuándo sale? Antes de que se aflojen los dientes de leche, a los 6 años. ¿Cómo cuidarlo? Cepillándose 3 veces al día. Usar la seda dental todos los días. Asistir al odontólogo 2 veces al año. Campaña de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Hospital San Vicente, Gobernación de Arauca. Es hora de resultados, por el respeto a la misión médica. Puente Internacional José Antonio Páez, una conexión vial encargada de comunicar a dos países hermanos, Colombia y Venezuela. Con su acto simbólico de protocolización ante el compromiso adquirido por ambas naciones, se favorecen las relaciones turísticas, comerciales y económicas. Son 167 metros que rompen una frontera natural entre Arauca y Apure. Son grandes los beneficios que trae su protocolización. Puente Internacional José Antonio Páez. Una gestión apoyada por el gobierno departamental. Es hora de resultados. Instituciones de salud y profesionales independientes que presten servicios de salud deben cumplir con el Sistema Único de Habilitación. ¿Sistema Único de Habilitación?
Sí, los requisitos mínimos de calidad obligatorios establecidos para cada uno de los servicios de salud. Por ejemplo. Por ejemplo, profesionales competentes e instalaciones apropiadas con los servicios requeridos para atender a los usuarios, sin riesgos, en las condiciones adecuadas y con calidad. ¿Quién vigila que esto se cumpla? Las Secretarías de Salud. ¿Y cómo se puede saber si están cumpliendo con la habilitación? Por el distintivo de habilitación, que debe estar visible para cada servicio. ¿Es obligatorio? Sí, es obligatorio. ¿Quién lo ordena? El decreto 1011 de 2006 del Ministerio de la Protección Social. ¿Y si los usuarios encuentran sitios en donde ofrecen servicios de salud, pero no tienen el distintivo de habilitación, qué pueden hacer? Lo indicado es acudir a instituciones que cumplan esa obligación, porque garantizan una atención en condiciones más seguras, pero también pueden hacer algo más. ¿Qué? Ayudar a hacer cumplir esta norma. ¿Cómo? Informando a las autoridades de salud de los municipios y departamentos. Ah, bueno, y más vale no correr riesgos con quienes ofrecen servicios de salud sin tener el distintivo de habilitación, tal cual. Oye tú, muy cómodo, ¿no? Genial, dormir hasta tarde, esperar la comida para volver a la cama, a ver televisión y mantenerte en el Facebook día y noche, ¿verdad? ¿Alguna vez has pensado que podrías estar aún mejor? Pues lo puedes estar. Conseguir esas cosas que te divierten y hacen la vida más fácil. Incluso si te lo propones, alcanzar lo que solo en tus sueños podías imaginar. Lo importante es que empezaste tomando la mejor decisión para alcanzar tus metas, estudiar. Corporación Universitaria Remington. Poder estudiar, poder trabajar. Gracias por continuar con nosotros. Ahora puedes seguir esta misión en vivo a través de www.canalcncarauca.com o escribirnos a nuestra cuenta en Facebook Canal CNC. Con operativos, Tránsito busca disminuir accidentes durante la celebración de caravanas en la ciudad para el próximo partido de Colombia y Ecuador. Se espera una excelente labor del tricolor nacional en las finales del Mundial de Fútbol rumbo a Brasil. Sin embargo, para las autoridades de tránsito del departamento, preocupa la falta de cultura ciudadana y que representa las caravanas que se realizan en la ciudad. Queremos invitar a la comunidad de Arauca a celebrar en sana paz, a evitar los disturbios, los inconvenientes, a preservar y mantener el orden, a evitar que se presenten desmanes a expensas de las caravanas por cuenta del probable triunfo que consiga Colombia en esta eliminatoria al Mundial. Por eso invitamos a la comunidad a mantener la calma, a celebrar en sana paz y a evitarnos dolorosos accidentes e incidentes. Se aumentaron los operativos con el fin de evitar luego de la celebración hechos que lamentar. Llevaremos a cabo operativos de vigilancia y control de la mano de las autoridades para evitar este tipo de acciones lesivas contra la seguridad vial, contra el orden, y por cuenta de esta situación esperamos que nos entiendan y nos comprendan, nos colaboren y celebremos todos en sana paz lo que sin lugar a dudas debe ser un objeto de alegría y no de tristeza. Por ahora las campañas van en procura de que se tome conciencia con el fin de que se disminuya el índice de accidentes que se registran, especialmente durante dichas celebraciones. Todos los requisitos y reglas establecidas en el Código Nacional de Tránsito, a evitar el sobrecupo, las maniobras peligrosas, a tener al día el SOAD, a utilizar el chaleco, el casco. Luego entonces esperamos que la medida de las posibilidades nos apoyen y nos colaboren para evitar inconvenientes asociados al tema de la accidentalidad. El consumo de carne de contrabando va en aumento, dice el Comité de Ganaderos. Falta gestión de las autoridades. El presidente del Comité de Ganaderos, Javier Barbosa, ante los bloqueos de las vías y la grave crisis económica que atraviesa el departamento debido al contrabando, dio a conocer que la poca voluntad de las autoridades no ha permitido combatir el ingreso de carne del vecino país a territorio colombiano. Hombre, sin necesidad, el paro siempre ha estado afectando, porque usted sabe que el tema del cambiario frente al Bolívar, nosotros pues no vamos a poder competir, y
siempre la gente va a estar trayendo carne de Venezuela. La marca con que contaba la carne para identificar el producto colombiano dejó de ser regulada por la Unidad de Salud y la Policía de Carabineros encargados del tema. Las estrategias sí las hay, tiene un sello del INVIMA que está súper vigilado por esta entidad y la Unidad de Salud, pero igual la gente, pues eso le traen directamente a su casa, pues la gente no va a poner a mostrar su carne, ¿no? Esa estrategia no se puede implementar. En Arauca, de 1.600 reses que se sacrificaban durante el año, descendió a solo 400, de más del 70%, a pesar de que la población va en aumento. No hay un acompañamiento en este momento por la Unidad de Salud ni la Secretaría de Gobierno, por eso no se regula. Inclusive, pues el grupo de carabineros dice que son muy pocos en este momento, creo que hay como 3 nomás. Entonces la gente no tiene la cantidad de personal suficiente para esto. Esto ha sido todo por hoy. A ustedes mil gracias por acompañarnos. Los esperamos en una próxima emisión. Hasta pronto.